¿Cómo comprar opciones call en E-Trade? Soy Cándida Gil y bienvenidos una vez más a mi canal. Si estás operando con E-Trade y aún no sabes cómo comprar una opción call, pues en este video te voy a explicar rápidamente cómo hacerlo. Una vez que estás en tu plataforma de E-Trade, cuando colocas tu usuario y tu clave, vas a la pestaña donde dice Trading. En esa pestaña te salen muchas opciones. Tú cómo vas a comprar opciones, que para lo que estoy haciendo este video, si vas a comprar stocks, futuros u otras cosas, pues es otro procedimiento. Para el caso de las opciones, haces clic en opciones. En options, en este caso porque lo tengo en inglés. Una vez que haces clic allí, se te va a abrir la pantalla para comprar opciones. Aquí tú colocas el símbolo de la opción que vas a comprar. Supongamos que vas a comprar un SPY. Seleccionas SPY. Una vez que has seleccionado SPY, seleccionas la fecha de vencimiento en el cual vas a comprar el SPY. Recuerda que el SPY tiene tres fechas de vencimiento. Lunes, miércoles y viernes generalmente, al menos que haya un feriado en la bolsa y pues cambia la fecha de vencimiento. Digamos que vamos a comprar un SPY para la fecha del julio 29. En el momento que estoy haciendo este video, la bolsa está cerrada y por eso no ves movimiento en ningún lado, o sea, no ves que cambian estos valores. Cuando uno lo hace mientras la bolsa está abierta, pues estos valores van cambiando. Entonces, una vez que tú seleccionas el día de vencimiento que tú vas a comprar tu opción, en este caso escogimos julio 29, vas a seleccionar qué strike vas a comprar. Como estamos hablando de que vamos a comprar calls, vas a seleccionar de este lado calls, ¿sí? Pero ¿qué precio vamos a seleccionar? Esta parte azul es la sección in the money. ¿Por qué in the money? Porque el ETF cuesta 320,88 y pues estos son números, valores que ya pasaron ese precio, ¿no? Por eso es que esta es la parte in the money. Y la parte que está en gris es la parte out of the money, porque aún no ha llegado a esos precios. Fíjate, este es como el strike 321, 322, 323, que están por encima del precio del ETF en el momento. Entonces, aquí tú seleccionas el strike que más te convenga de acuerdo al precio de la opción. Recuerda que las opciones, el precio, si tú seleccionas este, no son 58 centavos. Todo tienes que multiplicarlo por 100. Si tú seleccionas 0.58, son 58 dólares que te va a costar esta opción. Entonces, tú seleccionas el precio que más te convenga de acuerdo a tu estudio, tu análisis, tu experiencia, cuál es y tu presupuesto. Y tu plan de trading, cuánto es lo que tú inviertes, ¿no? Entonces tú seleccionas, digamos que vas a seleccionar el de 0.58, el strike 326, que como te digo, 0.58 son 58 dólares. Entonces, una vez que tú haces clic allí, te sale cargada de una vez toda la información aquí. Recuerda que no hicimos nada. Yo solo puse SPY y seleccioné mi fecha y seleccioné el precio del option que iba a comprar. Siempre del lado del ask. ¿Por qué? Porque ask es el precio al que tú vas a comprar. Y bid es el precio al que vas a vender. En este caso, el strike 326 cuesta 58 dólares cuando yo lo compro, ¿sí? Cuando lo vaya a vender, si lo fuera a vender, me lo pagarían a 56 dólares. Siempre el bid es un poco más bajo que el ask. Bueno, una vez que tú has seleccionado el strike que vas a comprar, aquí colocas la cantidad de SPY que vayas a comprar. Digamos que, bueno, yo quiero comprar 4 SPY. Seleccionas 4 SPY en tipo de precio, price tag, tú colocas market. Cuando tú colocas market, de una vez te va a decir cuánto te cuesta esto, ¿no? Entonces, si sacamos la cuenta, 58, que es lo que nos cuesta el option, por 4 que estamos comprando son 232.
Pero vemos que aquí dice 234.07. ¿Por qué? Porque tenemos $2 de comisión. Las comisiones varían dependiendo del nivel que tú tengas de operación y trade, el balance que tengas en tu cuenta, te va a variar este monto. Entonces, pues 234, ¿sí? Sería el costo de esta operación por los $2 de comisión que tienes allí. Entonces, una vez de que ya tú tienes esto listo, preview y place order. Listo, queda puesta la orden para el mercado, ¿sí? Entonces, si tú te demoraste y no sabes si este precio varió, tú le puedes dar refresh quote. Ahorita no varía porque, como te comento, el mercado está cerrado. Pero tú le das refresh quote y se te actualiza, porque puede ser que suba o que baje y este precio cambie. Si en el momento que tú estás comprando el ETF está moviéndose muy rápido, es posible que tú le dices 0.58 y en los segundos que tú le dices preview, place order, ¿cómo tú le dices preview? Bueno, aquí te dice que el mercado está cerrado, ¿no? Pero normalmente tú le dices preview, place order. Ok, como te comento, si se está moviendo muy rápido, está teniendo un movimiento muy brusco el ETF, cuando tú le dices preview, entre los segundos que pasan de darle preview y place order, este monto te puede cambiar. Porque se está moviendo y pues te aumenta o te baja el monto del el precio del opción, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya quedaría colocada tu opción call en el mercado. Recuerda, muy importante siempre estar atento a la fecha de vencimiento, porque si estamos a día lunes y tú querías comprar a miércoles o a viernes y por error compraste a lunes, pues vas a perder eso, ¿no? Si no te das cuenta, lo pierdes, o al menos que lo vendas rápido. Es muy importante, ¿no? Estar atento a la fecha de vencimiento y al precio al que vas a comprar y pues al precio que lo pagas, ¿no? Para que sepas qué límite o hasta dónde va a llegar tu compra. Esto es todo por este video. Recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones, ya que voy a estar publicando una serie de videos de trading. El próximo video que voy a hacer es el de cómo comprar opciones put en E-Trade, ¿no? Y luego voy a estar publicando cómo colocar límite, cómo vender a precio de market, este tipo de cosas para poder operar en E-Trade y pues poder hacer dinero desde casa. Espero que lo hayas entendido todo. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y te responderé a la brevedad posible. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.